Para el occidental, África es solo el paraíso del color y de lo extraordinario. Solo repara en lo emotivo, en la piel del continente, pero no entiende su corazón. Se queda con la imagen de lo diferente y eso le basta. En 1840, David Livingstone se embarcó hacia África del Sur para abrir caminos hasta entonces cerrados a la civilización. Pero más allá de exploradores, existe una raza de hombres y mujeres que han entrado en África con dos pasiones imposibles de separar: la pasión por el ser humano y la pasión por Jesucristo. La verdad es que cuando llegamos aquí, el núcleo católico era muy pequeñito, muy reducido, y teníamos una chocita en la que cabíamos prácticamente todos y sobraba espacio. Pero lo real es que ellos pedían un sitio donde celebrar la Eucaristía. Y vimos pues que había que hacerlo. Si yo analizo en los 10 y muchos años que llevamos aquí, de dónde procedemos, dónde estamos y cuáles son las perspectivas que parecen venir, pues realmente la Eucaristía sí que compromete. La Eucaristía aquí es una auténtica celebración. La gente participa no solamente con cantos y bailes, se siente muy vivida, ¿no? Realmente les inunda. La Iglesia tiene la vocación de instruir al ser humano, de darle las herramientas básicas que desarrollen su dignidad como hijos de Dios. Y en cuanto a educación, pues lo encontramos igual, o sea, muy, muy primario todo. En algunos pueblos había alguna clase, alguna aula, una, dos aulas. En otros pueblos nada, en otros pueblos estaban los chavales estudiando debajo de los árboles. Donde hemos ido, la Iglesia ha seguido apoyando ese proyecto, incluso pueblos nuevos que fueron apareciendo. Hemos apoyado 11 escuelas. En algunas se han ampliado, se han vuelto a acercar a los maestros, se han hablado nuevas y hasta hoy día seguimos. Su labor no se limita a esperar. Para ellos, salir al encuentro de los que necesitan la palabra del Señor es una labor fundamental en su día a día. Yo, cuando yo voy, cuando les toca a un pueblo, ¿no? Porque claro, nosotros domingos no podemos ir a todos los pueblos. En los pueblos donde viene el cura, normalmente la gente se anima, es un aliciente para ellos. Primero por la comunión, la posibilidad de la comunión, segundo pues por la predicación también, porque los catequistas muchas veces, pues, la formación que tienen no es muy... para hacerles una predicación es un poco... Incluso puedes tener mucho romanticismo en la cabeza, ¿no? De lo que puede ser el misionero, y luego la vida y la experiencia te va madurando, te va haciendo colocar cada cosa en su sitio y entender que bueno, que es un estilo de vida distinto. Para hacer visible a Jesucristo y mostrar esa preocupación por el hombre, Pepe y Miguel construyeron un hospital donde ya hay más de 25.000 historias clínicas. Diariamente se atiende a cientos de personas que acuden al único centro sanitario que existe a decenas de kilómetros a la redonda. Betty lleva 5 años tratando a los enfermos. Dice que es imposible atenderles sin una profunda experiencia de fe, que esa fe le ayuda a cuidarles como se merecen. Ruth es la responsable del equipo de enfermería. A lo largo de la mañana ya llevamos 26 casos de malaria. El movimiento El Buen Samaritano es la acción directa de los misioneros para paliar las consecuencias del SIDA. Además de atenderles con el tratamiento específico, los misioneros han desarrollado un centro de atención psicológica para ayudarles en su integración, así como un área específica donde se presta una especial atención durante todo su embarazo a las madres portadoras de la enfermedad. Como siempre, la Iglesia es pionera en África en la lucha contra el SIDA. El consumo, la globalización, esto que nos quieren meter, que no es otra cosa que eso, de globalizar el consumo. Hay otras llamadas. Lo que era antes reunirse para rezar en la familia o en grupo, las raíces incluso familiares o de clan o de tribu, tal. Y están buscando
desesperadamente en que, cómo rellenarlo. Cuando Pepe y Miguel llegaron a estas tierras, se encontraron con la tribu de los Hadza, unos bosquimanos de vida nómada y recolectora. Compartieron con ellos la carne de antílope, de mono, de ratones camperos, las frutas silvestres, las raíces y la miel. Ante la oferta de curar a sus enfermos en el hospital, decían que no podían dormir bajo techo, pues morirían, y hubo que habilitarles un lugar debajo de un árbol en el hospital donde ponían a sus enfermos. Te encuentras con una tribu con muchas tradiciones y muy aferradas a ellos. Tuvimos que meternos mucho en su cultura, vivir con ellos, intentar entender el estilo de vida y a la vez intentar transmitir algo. O sea. Con la llegada del turismo, su vida se ha alterado de forma alarmante. Los misioneros son los únicos con capacidad para protegerlos y ahora son intermediarios con el gobierno para redactar el documento que reconozca sus derechos y deberes. En los años 50 vinieron la Congregación del Espíritu Santo, se encontraron con temas como la poligamia, la tradición de los ancianos, y a raíz de eso intentaron meterse y culturizar el Evangelio. Y esta gente que se mostraba interesada por el Evangelio, en un 99% era iletrada, analfabeta. A cada persona que estaba interesada en la catequesis se le repartía un círculo, esto se llamaba el círculo. Digo que era su catecismo y viajaban con él y se iban a transportar con ellos. Lo entienden mejor cuando luego ya por fin, pasado el tiempo, hay alguna iglesia. Pepe y Miguel han llenado miles de líneas con sus experiencias como misioneros en los más de 30 años en África. Pero no se han desconectado de la realidad. Siempre están al día de lo que sucede en el mundo. Y eso lo aplican a su gran misión, la de llevar la palabra del Señor hasta el último rincón de África. Benedicto XVI, en su mensaje para el Domum de este año, invita a todos los cristianos a la oración y, a pesar de las dificultades económicas personales, al compromiso de la ayuda concreta para sostener a estas jóvenes iglesias. Este gesto de amor y de compartir, que las obras misionales pontificias distribuirán, dice el Papa, sostendrá la formación de sacerdotes, seminaristas y catequistas en las tierras de misión más lejanas y animará a las jóvenes comunidades eclesiales que quieren ver a Jesús.